Evangelio de hoy, martes 20 de diciembre de 2022. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días, el Señor habló a Ahaz y le dijo: Pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: No lo pido. No quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: Escucha, casa de David, no basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios, pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Este recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, así como María supo acoger el anuncio del ángel, permite que nosotros sepamos escuchar y aceptar lo que hoy quieres decirnos en esta oración. Porque nuestro anhelo es que la verdad de tu evangelio impregne nuestro modo de ver, de pensar y de actuar. Señor Jesús, permite que siempre digamos un sí, alegres y confiados a lo que tú quieres pedirnos. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en video. La voluntad de Dios es la ley suprema que establece la verdadera pertenencia a Él. María instaura un vínculo de parentesco con Jesús antes aún de darle a luz. Se convierte en discípula, en madre de su hijo, en el momento en que acoge la palabra del ángel y le dice: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Este hágase
no es solo una aceptación, amados hermanos, sino también una apertura, confianza al futuro. Este hágase es la esperanza. Este hágase es la oración de bolsillo que nosotros debemos llevar como estandarte. Este hágase son las llaves de una puerta que hoy se nos abre hacia nuestra verdadera felicidad. La vida de María fue un conjunto de actitudes de esperanza, comenzando por el sí en el momento de la Anunciación. María no sabía cómo podría llegar a ser madre, pero confió totalmente. Se nos dan hoy las llaves, amados hermanos. Así es que cada día, a partir de hoy, quienes sean benditos de escuchar este evangelio, antes de poner un pie en el suelo, digan: gracias, Dios mío, por un nuevo día. Hágase en mí según tu palabra. Y dejemos que el resto lo haga Él. Nosotros solo confiemos, porque mucho antes de que naciéramos, somos llamados por Dios para conocerlo, para amarlo, para servirlo. Hemos sido los recipientes constantes de sus bendiciones, porque nada ha sido por nuestra propia mano, aunque a veces así lo creamos. Démonos tiempo para escuchar todavía la pequeña voz de Dios en nuestros días. Digamos sí. Sí, Señor, hágase en mí según tu palabra, cada vez que algo no nos parezca, y también cuando recibamos mucha alegría. Que sea nuestra pequeña oración de bolsillo, amados hermanos, fuerte, pequeña y poderosa, porque con ella estamos respondiendo con un sí incondicional, porque con esta pequeña oración nos llenamos de gracia, como María, porque con esta pequeña oración escuchamos y respondemos con un sonoro e incondicional sí a todo lo que Dios quiere de nosotros. Amado Señor, cuando el silencio parece ser pesado e impenetrable, recordamos cómo puede ser quebrado en el momento más inesperado y en las circunstancias más inesperadas. Como María, estamos suficientemente quietos para escuchar tu voz, Señor, este día, y suficientemente valientes para actuar. Porque los llamados sorpresivos siempre nos evocan miedo, Señor, y preguntas. Deseamos que surjan signos antes de decirte sí. Por eso hoy te pedimos libertad y apertura, amado Señor, a tus sorprendentes modos de actuar en nuestra vida. Que nada impida darte la respuesta que tú quieres oír, Señor. Por eso, hoy decimos en la caja de comentarios: sí, Señor, sí. Sí para todo lo que quieres de nosotros. Hágase en nosotros según tu palabra. Amado Señor, el papel de María en la historia de la salvación es único. Sin embargo, lo mismo es verdadero para cada uno de nosotros, en una escala más pequeña. Tú estás en cada uno de nosotros y hemos encontrado favor contigo, Señor, y tú tienes una misión para que nosotros la cumplamos. María es el supremo ejemplo de obediencia para la voluntad tuya, Señor. Cada día de nuestras vidas estamos invitados a unirnos a ti, Señor. Por eso hoy decimos todos juntos: aquí estoy, siervo del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Nada es imposible para ti, Señor Dios nuestro. En estos tiempos difíciles es bueno recordar que tú estás plenamente a cargo del mundo. Todo sucede de acuerdo a tu plan, por eso siempre hay esperanza. Y nos dices que no tengamos miedo. Que sí, que hay mucho para tener miedo, pero que tú, Señor, nos has prometido estar contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Que tu reino no tiene fin. Aquí estamos, pues, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad como la hizo María, dócil a tus enseñanzas. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy. Y hasta este momento, te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad,
pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.